Ahora vitamina C, los kiwi. ¿Cuánto? Y cuánto mate cerrito. Hay naranja, kiwi, la frutilla. Hay limones. Bueno, aquí estoy ahora viviendo de los clientes. Aquí yo vendo muebles con crédito acá. Realmente yo me sacrifiqué bastante en el campo. Estuve sembrando independiente. Yo tenía como 9 hectáreas de tierra para sembrar. Y me mataba trabajando y al último la plata que había era poca a fin de año. Era demasiado poca. Me fue bien unos años, sí, los primeros 2 años me fue bien. Pero el último año cuando me vine para Santiago hice plata solamente para el pasaje. Yo cuando puedo voy a mi tierra y no voy a dejar de ir nunca, pero por lo que es el trabajo hay que estar acá. Y Benito, ¿cómo es el tema de viajar desde Santiago para ti? Venir al baile, a la fiesta. Yo lo hago con orgullo, con respeto a la Virgen de venir por lo menos una vez al año que sea, pero hacerlo con fe, con harta fe. Yo pienso, o sea, bueno, yo tengo una fe que en todo lo que me va bien, pienso que es gracias a eso. Y aquí este valle, lo que es esta parte acá, es bien completo. Cuesta encontrar un valle así como esto. Son súper... se da todo. Aquí se está cultivando harto el tomate, frambuesa, frutilla. La gente está plantando harto. Y lo bueno que de un pequeño pedazo se recibe bastante plata. Hay que atenderla y se recibe bastante plata. No plantan en grandes cantidades, pero por ser estos terrenos así, estas faldas como tipo cerro que les da harto sol, se da súper bien la frutilla. Usted sabe que los patrones siempre tienen la razón en cuanto a cuestión del trabajo, que una semana, pero que yo cuando me fui a trabajar con ellos, ya hace 11 años que voy a estar, les puse mis condiciones. Yo la tercera semana de octubre era sagrada para mí. Yo, o sea, fuera como fuera, siempre me tomaba esa semana. Pero lo aceptaron, pues yo como trabajo todos los días, no me hace difícil que me den permiso. Sé que esto se viene hace mucha cantidad de años atrás, porque
hay personas de edad en estos momentos, que son ya 80, 70 años, que ellos venían con esto ya de quizás de años atrás. Así que yo lo que sé es que es un baile del origen de los mapuches, antes, antiguo, de los maripangues, que se originó acá, en Bichuquén. Una vez le hice una manda, ¿no es cierto?, y no se la cumplí. Y me tuvo bien mal. Me tuvo bien mal que después tuve que repagársela, ¿no es cierto? Y tuve que arrastrarme ante ella como 100 metros. Tuve que pagarle la manda de esa forma y así me quedé bien, conforme y hasta aquí estoy, me tiene bien parado. Así que espero no fallarle, yo y mi familia, porque cuando se hacen mandas, se hacen con fe. Y la fe es muy importante en nosotros los cristianos. Si nosotros le hacemos una manda a la Virgen del Rosario con fe, yo sé que ella los va a responder. Y nosotros también a ella tenemos que responderle, porque si no lo respondimos a ella, los puede ir mal con ella. ¿Tú sientes que la gente de Lora entonces tiene un compromiso con la Virgen? Sí, yo creo que sí. Tenemos un compromiso con ella de acompañarla y de bailarle todos los años. No, después que se termina, por ejemplo, ya la fiesta el día domingo, ahí como que hacemos un balance de todo lo que se ha fallado algo, en qué fallamos, ya se tiene presente ya para huerta de año para que no vuelva a ocurrir. Claro. Entonces ahí los vamos formando ya mejor después. Y para esto es todo ensayo también, para ponerse bien al día con las tocadas, a llegar completito al día de la fiesta. Empezamos ahora el primero 2 de octubre, según bueno, caiga la fecha. ¿Cómo caiga la fecha? Claro, pero la primera semana de octubre empezamos nosotros con el ensayo. De primero hasta el día de la... ¿Todos los días hoy ensayo? Como día viernes, todos los días. Ah, ensayo todos los días. Salvo día domingo. Salvo el día domingo. Sí, día domingo no se ensaya. Pero por lo menos se hace de 2 o 3 semanas que hayan disponibles antes de la fiesta. Harto. Sí. Entonces... Y que el primer día todos llegamos... para acostumbrar a la respiración y el mismo de estar soplando, marea un poco, aunque estemos tocando con agua, no tiene licor nada, pero igual marea, solamente costar apurar la respiración para ir tocando. Claro. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros estar... Es mucho el esfuerzo que hay que hacer para tocar, se seca, para mantenerse tocando. Y ahí alguno de los encuerados anda con agüita para darle nada. No, la agüita las tenemos aparte nosotros para allá. La agüita está en algún lado. Cuando empieza a hablar el padre, nosotros para allá. Se sale a tomar agüita. A tomar agüita.
Entonces ellos iban más rápido, ustedes iban más atrás, para eso yo me volví para atrás. Adelante, con otro. Sí, claro, no, es que lo que pasó es que yo empecé con este carro, con Belén, entonces ellos iban más rápido. Claro. Yo para eso yo me volví para atrás y ahí, hasta que... Ahí me hasta que lo tomaron. Bueno, porque si uno empieza con el ritmo y después lo otro va con otro ritmo, entonces tiene que marcarle para que... Y en dos diferentes... Y han dos grupos aparte. Sí, y han dos grupos aparte. Entonces, si yo sigo tocando con lo delante y hago más porque ya todos para atrás con el otro ritmo. No, este va a ser mi segundo año. Mi segundo año. Porque antes era encuerado, ¿no? Compadrito. Como 7-8 años de compadrito. Así que ahí está el pífano. ¿Y es de la madera que se hacía antes? ¿De qué madera? De nogal. Es la mejor madera que hay para los pífanos. Ahora en este momento lo hacen de roble, pero no es lo mismo. Si lo primero es la obra gruesa, cortarlo, marcarlo, y ya después se empieza a hacer todo lo demás, con cuchilla, una lijita. Y después me le ocurrió la idea del tallado. Nadie lo había hecho, iba a salir de lo común tal vez, me dio por tallarlo. Y no hay otro igual. Ahí te centro. Para que le ponga el barranazo nomás. Este, lo vamos a tener este para que agarre esta silla. Llega su medio pato. Aquí está el palo. Le tengo buscado el centro y le tengo este lado puesto con la, para que le pegue el caso primero con una chica. Ay, hay que quedarlo relajado un poco, si no. No, pero bueno, por tiro primero. Deja soplar, deja soplar. Me ahogaste poco. ¿Y está dando el sonido? Ah, con pizza se curaba roto. Con algún estero.
lo vamos a pillar, pero... Virgencito. Está chorreando el tío. ¡Ojale! Subió. Va a hervir. ¿Por qué va a hervir? Llámalos, tócalo. ¡Ah! Te salte para los ojos. Déjalo que... Que baje el pino. Trae aquí. A ver. De cuando volvió al baile, pues pedía de hacer su más de 20 años. 20 años. ¿Y por qué fue que se prohibió la fiesta? Porque empezaron a llegar estos curas americanos. ¿Qué cura era? ¿Se acuerda? No, Tomás era el primero, uno que llegó. Padre Tomás. Y había un comerciante que era muy, muy intruso, el pelado Rufino. Y fue con puras mentiras ante los curas. El baile era una borrachera que hacían dentro de la iglesia y que venía la gente en carreta a vender vino ahí a la iglesia. Y la gente se curaba hasta quedar botada. Cuando no pasaba nunca, lo único que se hace es que a los pitos se le echa chicha o vino. Pero no borrachera. También después llegó otro cura y también le dijeron lo mismo, que era una borrachera y que bailaban entre la iglesia. ¿Cómo era posible que se bailara entre la iglesia? Y lo divino aquí los prohibió que no fuéramos a bailar entre la iglesia. Entonces, entonces le dije yo, oiga padre, le dije yo, usted no puede prohibirlo, le dije yo, porque la iglesia es de todo. Usted será párroco de Licantén, pero la iglesia aquí de Lora, de toda la gente de Lora, le dije. Así que usted, aquí yo no creo que usted está, le dije yo, saliéndose. ¿Por qué usted los va a prohibir? Le dije yo, con esto sigo todas de los años que tengo, le dije yo, todo el tiempo se ha hecho lo mismo. Pero es que baile, hombre, me dijo, ¿cómo se le puede hacer un baile? Pero un baile religioso, padre, le dije yo, que usted lo va a ver. Quería que bailáramos afuera, en la iglesia afuera. Usted lo va a ver, le dije yo, y después, que lo vea, después opina usted. Ya, dijo. Empezó, hizo su misa, y vamos a entrar nosotros adentro. Entramos, entró toda la gente en la misa y todo, y seguimos la procesión, y empezamos a bailar. Entonces vio el baile y todo, y la gente como bailaba, con reverencia y cuestiones. Entonces dijo, estaba totalmente equivocado yo, dijo, y lo que me habían dicho. Muy bonito el baile, mucha orden, dijo, así el gringo. Y le gustó, po. ¿Y eso como qué año fue, Benedicto? De unos 15 años atrás, porque después el cura murió aquí. ¿El cura Tomás? No, el otro cura, no sé qué, que yo tenía, murió, él le dio un infarto, era gordito y paró la sala. ¿Y eso fue, eso ya había, ya se había reintegrado el baile? El sí, baile, sí. ¿Cuánto tiempo duró sin debe sin estar? Durado unos cuantos años, 15 años por lo menos, que duró, pues sí. Que no... Los pitos habían estado perdidos. Total que la bandera creo que anduvo hasta por Cuba y don Manuel Daneman creo que es el de la Católica de Chile. Y él reactivó de nuevo otra vez. Po. La fiesta estaba suspendida hacía ya varios años por los sacerdotes de la Orden de Mariknoll, que tenía la tuición de la parroquia de Curepto, por considerarla que era una fiesta pagana. Hablé con el en ese entonces obispo de Talca, don Carlos González, quien tuvo una actitud muy receptiva, muy abierta, y permitió que esta fiesta se reactualizara. Y entonces empezamos durante aproximadamente 6 meses el trabajo de obtener instrumentos, el estandarte que había sido prestado a otras personas, de hacer ensayos, de preocuparnos de la indumentaria,
Y una vez que eso se logró, y hubo una actitud muy decidida y una actitud muy estimulante de parte de los protagonistas, como ya lo dije, de la fiesta, logramos reactualizarla en circunstancias que cabían naturalmente algunas sospechas, algunas dudas acerca del éxito de lo que esa reactualización pudiese significar. Hicieron una pila de cuestiones en el camino, pasaron unos postes grandes, pues, una estrella, unas banderas, y vino gente de muchas partes. Y entonces se hizo un solo baile nomás y se quedó par día de la Virgen. Ahí se restableció la fecha. Ahí se restableció la fecha y ahí estamos. Desde ahí están dándole. No sé hasta cuándo. Días atrás a veces no estábamos todos los que teníamos que tocar, entonces había niños que habían pitos desocupados, que no se estaban ocupando, ellos le echaban agua, no le echaban vino, le echaban agua, y empezaban a hacerlo sonar. Y muchas veces de esa forma se va aprendiendo, afuera, antes de empezar a tocar directamente en el grupo, no ensayo en el grupo. Por ejemplo, el chico mayor mío un día fue, habíamos como cuatro de los pifaneros, y había otro, un niño casi de la edad de él. Al final sus pitos, nosotros se los dejamos listos para que tocaran y ellos fueron acompañando atrás. O sea, ya van aprendiendo a llevar la melodía. Entonces lo que les falta es práctica más que nada. Y un cupo. Y un cupo, sí. Y después ya que el que ya está más viejito, ya se cuesta para soplar, se pasa a la bandera. Ah, ¿sí? Claro. Cuando ya falta el aire. Falta el aire. ¿Cuántos bailes eran antiguamente? Tres bailes. Primero el ensayo. Después venía el Corpus Christi, un corpo. Y después, al domingo, el tercer domingo después, ahí venía el doble bandera, ya no había tocado. Y yo me acuerdo. Gente que ha sido de aquí, en otras partes, viene casi toda. Vienen todos a pagar más de cuestiones que le hacen a la Virgen, porque es milagrosa, este milagro. Allá hay unas casas, y ahí tenían una pieza donde guardaban la bandera, guardaban los pitos, el biombo, todo. Y una vez se quemó la casa, se le quemó. Y donde estaba la Virgen, no estaba la bandera y todo, no se pasó nada.
Esa es como historia que he contado, que no fue verdad, porque así yo me recuerdo cuando se quedaron las cámaras. A mi corazón, he nacido ayer, que amargura en mi existir, que me hace falta, yo no sé vivir sin ti. ¿Y bueno, qué haces tú dentro del baile? Me he visto de india. ¿Y cómo es eso? Es con el traje, después te pintan la cara y tienes que bailarle a la Virgen. Porque como las mujeres son las que se visten de india y no hay hombres. Y los hombres de cuero, así que cada sexo tiene su rol. La primera vez que bailé fue cuando iba en sexto básico. Y lo hice porque como vivía aquí, yo veía que todos se vestían, para mí era como algo grande, lo veía así como... Quería participar. Después ya empecé seguido por Manda. Dejé de bailar como 3 años. Y el año pasado de nuevo, por Manda nuevamente, bailé. Y este año también. Mira, por una parte me gusta, me siento... protagonista en el momento, te sentís como, porque igual todos te miran, como que la gente que no conoce mucho te hace preguntas, te miran raro, y te sentís como algo importante en el momento de que tú estás bailando, y agradeciéndole a la Virgen a la vez que te haya concedido el favor que tú le pediste, como tranquilidad, como gracias Señor por... ¿Y nos puedes decir algún favor que te haya resultado? Ay, o no. Mejor no. No. Dale. Ya amo, Eli. Ya vamos. Ya te pusiste para tú. Tengo puta no, este. No. ¿Qué voy yo? ¿Qué voy? Todos los otros. ¿Qué voy yo? Conmigo. Nosotros somos los empellejados. Claro, nosotros somos los empellejados. Somos los, según dicen, somos los protectores de la Virgen. Protegimos a la Virgen de los espíritus malos. Y durante la procesión salimos aquí para arriba. Andamos con la Virgen, la cuidamos. Si somos 20, andamos 10 por cada lado, a ordenar la gente y todo eso. La huasca es para asustar a los espíritus malos, ahí uno le va a hacer chicotazos. Y es muy antiguo el tema de los encuerados, ¿no? Se dicen que son como 400 años. O sea, el empellejado nosotros venimos representando a los indígenas, a los indios, a los... Ya... Antiguizado de nosotros. Ahí nos empellejamos.
¿Y siempre ha sido similar o tú has visto que ha cambiado con el tiempo? No, en un tiempo estuvo cambiando por el hecho de las máscaras nomás. Que se ponía, los poníamos máscaras de esta plástica. Pero ya estamos volviendo de nuevo a un cuero. Máscara hechiza, nosotros mismos la hacíamos. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo para volver al cuero? Claro. Sí, porque como las máscaras plásticas ya son americanas y todo ese tipo de cosas, así que nosotros decidimos de hacerlas nosotros mismos. Volver a... Cada cual, claro, hacer su máscara y ponerse su mascarita de uno, ¿no? Conchela, pego allí, cabrón. ¿Cuál es el papel de los encuerados en la fiesta? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, principalmente acompañar a la Virgen, sacarla de la iglesia, ahí ir dirigiendo a la gente que no se vaya por al lado afuera de la calle, dar la vuelta acá arriba y ir a dejarla. Luego viene el baile, que es como una tradición que viene de harto tiempo atrás. Se le baila a la Virgen, como el tipo de zapateo de la cueca, y eso es todo. Thank you.
igual así, ¿no es cierto? Siento una alegría y una emoción muy grande, porque es algo especial para uno. La vi una sola vez al año uno, ¿no es cierto? Y yo me encuentro feliz cuando llega ese momento. De ver la gente, ¿no es cierto?, que llega a bailarle. Y uno se siente feliz de participar, ¿cierto?, ser parte de la banda, de los Pifaneros, y porque así algún día uno deja un bonito recuerdo acá. Perdí a mi papá cuando tenía 13 años, entonces estuve como súper alejada, como que ya no creían por lo mismo que había pasado. Pero después tú te vas dando cuenta que eso mismo, lo que te pasa a ti, te hace madurar un poco. Y pues, pidiéndole que te ayude, que te dé fuerza para seguir adelante, y por eso, más que... Ahí empecé a bailar de nuevo, así como... Nosotros casi todo lo hacemos por una banda, esa es la idea, todo lo hacemos por banda. Y aquí hay gente que no es de acá, viene de Santiago, Curicó, Tarso, varias partes, a pagar la banda. Aquí lo juntamos todo ese día, aquí compartimos. Cueca de los compadritos, ya esto es como la alegría de haber logrado algo bueno, de haber hecho algo bueno. Para mí eso es la cueca de los compadritos, la fuera la que se baila en el patio. Es como decir, lo logramos, vamos a festejar. ¿Cagando todo ya? Ya se terminó. Hasta vuelta de año. ¿Hasta vuelta de año nomás? Hasta vuelta de año, con el mejor de Dios. Si estamos vivos, si no, otros seguirán. Otros seguirán. Ya está, chiquitita, tío. Y pone a discutir, weá, y ya me quedo por favor. No, 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 no,
Ha ha ha.